Y ya introduciéndolos al tema de hoy, que es café y cacao, ¿no? Les vamos a ir contando un poco cómo estamos, cómo está nuestro país en la producción justamente de ese producto, ¿no? Tenemos en nuestro país varios puntos de desarrollo cafetalero, ¿no? Tenemos Cusco, tenemos la selva central, ¿no? Y tenemos al norte, en la región en el departamento de Cajamarca, la región de Jaén, ¿no? Y de hecho, nuestra invitada de hoy viene de Jaén y nos va a contar un poco, ¿no? Cómo es el proceso, cómo se han asociado, ¿no? Cabe indicar que el 95% del café que produce nuestro país es exportado, es para exportación, ¿no? Y tenemos café de muy buen nivel y de hecho, producto de la erradicación del cultivo de la hoja de coca, pues se ha podido impulsar, ¿no? El desarrollo del café en las zonas de selva que antes efectivamente tenían pues otro tipo de cultivos ligados a producción ilegal, ¿no? Entonces, importante conocer esto, importante que tenemos una cámara de café y cacao disponible para los productores, ¿no? En el departamento de Cajamarca tenemos tres regiones que son las productoras de café y cacao, ¿no? Jaén, San Ignacio y Chota, ¿no? Y entre esas tres regiones han estado produciendo alrededor de 20.000 toneladas, siendo Jaén la más representativa, ¿no? Y tenemos diversas asociaciones, diversos gremios que han ido impulsando esta producción, ¿no? Entonces, a raíz de antes de la pandemia ya se venían generando ciertos congresos, convenios, ¿no? Que pudieran exportar, que pudieran exponer nuestros productos cafetaleros, ¿no? Y de hecho, el año 2021, el año pasado, Jaén fue la sede de la Expo Café Cajamarca, ¿no? Donde es una ventana justamente para exponer. Entonces, nada, a ver, voy a ir presentando a la invitada, la tengo por teléfono, ¿no? A Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, te voy a poner en altavoz. Ahora sí, a Lidia, ¿cómo estás? Mira, estamos en vivo, ¿no? Nuestros amigos de MIPES en línea están acá con nosotros y les comentaba justamente que tenemos una invitada especial. A Lidia es una mujer no solamente emprendedora, sino que está llevando desarrollo a la región. ¿No es así, Lidia? ¿No? A Lidia. A Lidia es presidenta de la Asociación Brisas del Marañón, ¿no? Y en esa asociación efectivamente se promueve la producción del café y del cacao. Y lo comentaban nuestros amigos a Lidia, que el café que ustedes producen, que produce nuestro país en general, pues la mayoría es para exportación, ¿no? Cuéntanos, por favor, a Lidia, tu experiencia con el café. Mira, con el café, aquí se está haciendo bastante conocido. Inclusive el día viernes ha tenido el Expo Feria Café, ha venido la región de Cajamarca y ha habido el concurso y han sido premiados los mejores baristas. Entonces, se está dando bastante énfasis a lo que es café. Como la zona también es productora de café, que tenemos lo que es Jaén. Tenemos San Ignacio y Cutervo. Entonces, esas son las que están dentro de las provincias. Y alrededor de Jaén, pues tenemos Chontalí, tenemos Las Pirias y los alrededores, ¿no? Que sacan muy buen café, que son asesorados por los ingenieros técnicos. Y de eso se ha hecho el mejoramiento del café, ¿no? En la forma como es el secado, cómo es en principio, cómo se debe mantener la planta, mejorar para que dé buenos frutos y luego la cosecha y pues sacar un rico café, ¿no? Que llega hasta 85% de tasa. Ahí, a Lidia, me gustaría un poco que nos cuentes cómo empieza la Asociación Brisas del Marañón. ¿Cómo es que nace esta idea, no? Y finalmente, ¿y cuánto tiempo tiene? Mire, muy buena pregunta. La
Y pero una breve reseña de nuestra asociación. Se creó el 29 de agosto del 2008 con 10 mujeres. La idea fue, había este proyecto en común, ¿no? Que siempre nos invitaban a las reuniones y eso. Y entonces se nos dio por acoger un grupo de personas en conjunto con un consejo directivo que tenemos su príncipe Samos con la señora Margarita Jaimes. Y yo también luego yo fui designada presidenta para continuar con este punto, ¿no? Importante que trate de recoger, de reunir esas personas que necesitaban más que todo salir de la rutina, ¿no? De la casa y por qué no hacer algo, ¿no? Algo para hacer nuestros propios ingresos económicos y apoyar, ¿no? A nuestras familias. Entonces, desde ahí se nos viene esta idea y salió fructífero porque mediante eso logramos un proyecto en lo que es gestión de chocolate, ¿no? Y sus derivados en un programa de agroambiental y en el proyecto especial de Jaén San Ignacio. Entonces, hemos logrado el financiamiento y contando con el consejo, contamos con el consejo directivo y bueno, se sufrió un poco costado, se hacía todavía en tiestos, así en candela, con leña, carbón, ¿no? Y así se molía la mano, al molino, de mano, ¿no? Y bueno, así estuvimos hasta el 2012. ¿Ya? Y ahí en el 2012 hubo un proyecto en el 2009 hicimos un proyecto de agroambiental y logramos. Nos presentamos 120 personas y estaban incluidos también proyectos de café. Y de chocolate éramos varios también. De 120 quedamos elegidos 20 personas, 20 grupos. Dentro de los 20 grupos logramos nosotros con una contrapartida de 10 mil soles, éramos 10 socios. Y nos tocó dar por nuestra parte entre los 10 socios, ¿no? Claro. Logramos sacar 20 mil soles que nos costaron nuestras máquinas, ahí logramos logramos una máquina tostadora, una máquina moledora de chocolate, teníamos esas dos maquinitas ya. Entonces ya no tocaba una leña, ya no hacíamos eso, el humo, usted sabe que el humo es fuerte. Entonces, y la molienda también. Entonces nos ayudamos con eso, ¿no? Y en el 2012, nos pidieron 20 personas que en nuestra asociación se juntaran más personas, ¿no? Entonces, en el 2012 logramos también otro proyecto. Y ahí logramos sacar una maquinita que es la descascariadora. Alidia, una consulta, perdóname que te interrumpa antes de seguir. O sea, ustedes empezaron 9 personas, luego comenzaron a ver y ponerle tecnología, maquinaria que las ayude a producir más, se fueron juntando más personas, sobre todo mujeres, veo, ¿no? Y luego sobre todo mujeres, ¿no? Y de ahí lo que ustedes comenzaron a hacer era participar en proyectos para poder ir sumando más tecnología. Claro, y para esos proyectos nosotros tenemos que estar legalizados, ¿no? Legalizamos todo, hicimos todos los estatutos, con el reglamento interno. Se conformaron, se formalizaron. Todo eso, hicimos formal ya, o sea, ya nosotros empezamos a hacer formal nuestra asociación. Y de esa manera, pues, hemos logrado conseguir, ¿no? Y somos una asociación. Como se designa Brisas del Marañón, con sus siglas Bridemar, así es. En la provincia de Cali. Justamente, sí. Alidia, yo estoy transmitiendo en vivo y estoy colocando tu página de Facebook para que te puedan visitar nuestros amigos de MIPES en línea, los que nos ven, los que verán ese programa grabado. Veo efectivamente que ustedes participan activamente en ferias, hacen actividades, ¿no? Diversos temas para poder... Y veo mucha participación de mujeres
lo cual lo hace valioso porque no solamente cumple con su rol de madre, ¿no? Sino también son mujeres emprendedoras que lo que están buscando es justamente su superación, ¿no? Acá veo que el 23 de junio les han otorgado un cheque, ¿no? Para que ustedes puedan, entiendo, hacer algún esfuerzo adicional en seguir comprando maquinaria, que empiece su proyecto. Sí, miren, ese cheque, hicimos un concurso este año, empezó en este año, a ver, en enero, febrero, en marzo. En marzo empezó el concurso, se presentaron tres etapas, se presentaron la categoría A, la categoría B y la categoría C. Entonces nosotros, pues, ustedes saben, en la pandemia, siempre nos atrasamos, no nos atrasamos. De todas maneras, así aunque bien cubiertas, nos hemos reunido en pocas cantidades de personas, en pocos grupos, por grupos, por partecitas, para poder no desmayar, ¿no? Para que la asociación no se quede atrás, ¿no? Así es. Siempre allí luchando. Y después nos invitaron a Procompite, lo que es Cajamarca. La región. Entonces, nos presentamos el proyecto y nosotros entramos en la categoría B. El motivo fue que en la categoría C o sea, quería que nosotros presentemos 21 dígitos, usted sabe que es harto dinero. Y en la categoría B sí logramos con 21.000 soles valorado las maquinitas que tenemos y las cosas en serio, ¿no? Y pues logramos un proyecto de cerca de 300.000 soles. Y entonces, nosotros pues estábamos, usted sabe que las mujeres andamos corriendo. Así es, andamos Porque, en un millón de cosas las ¿verdad? mujeres, así es. Exactamente, somos mil oficios. Así Y es. entonces, nosotros, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos? Nos pedía la contrapartida de 150 mil soles. Uy, ¿de dónde sacamos al inicio? Ya no fue 150 mil, llegó a 170 mil. ¿De dónde sacamos? Ah, se nos dio la idea, vamos al alcalde que nos apoye. Entonces, el alcalde nos apoyó. Y bueno, luchando, hay una palabra media rústica, dice como mendigo ahí, fijándole los talones a toda la gerencia, pues ahí en el consejo, pues sabe que es una cosita, que cosita y tanto, ¿no? Y lo logramos en junio. Se tan fácil lo logramos. O sea, ese auspicio, ese cheque es un auspicio que le está haciendo la municipalidad de Jaén para promover, sacar Imagínate, adelante su proyecto. exactamente, es para la construcción de la fábrica de chocolate, o sea, la Muy casa, ¿no? El lugar, bien. Ya, la infraestructura, con eso van a construir la infraestructura de su planta. exactamente, Pero para eso nos pedían el terreno, que tenemos que tener un terreno. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos ahí, el consejo directivo, luego las socias. ¿Qué hacer con el terreno, ¿no? Entonces, como la señora Margarita ya conoce también de esto bastante. Entonces, hay un terreno ahí, no importa, en la punta del cerro, pero lo compramos ya. Lo hemos comprado y lo estamos pagando así nosotros ya por partes al banco, ¿no? Ya terminamos en septiembre también. Y bueno, todo por ahí se nos acumuló y todo ya, pues la gestión, y lo logramos. Gracias a Dios, lo logramos. Y parece que en este agosto, el 20 más o menos, ya empieza la construcción. Ahorita estamos consiguiendo la luz, el agua, que ya por ahí estamos, ya veremos, ya venimos ya. Y entonces el alcalde nos dio pues un símbolo de cheque que ha salido todo a todo dar, creo que Qué todo bueno, sabe. Alidia, me parece increíble, increíble todo lo que ustedes están logrando de manera conjunta, ¿no? Para poder justamente, se han trazado objetivos grandes, ambiciosos, y ustedes están empujando todo esto. Yo quería consultarte cuántas mujeres actualmente conforman esa asociación Bridemar. Claro, miren, logramos ser, bueno, las 20 más las 10, logramos ser 30. De las 30, pues unos nos han dejado ya hasta viéndonos desde el cielo. Otras,
se quitaron por la pandemia, sí. Ya se vieron con sus amigas afectadas. Claro. Y bueno, total, estamos con una jovencita que está en secundaria, que está terminando. Somos, con ella somos 20. Y juntos con el consejo de ellos, todos somos 20. Y ahí trabajamos, pues, ¿no? De repente alguien quiera juntarse, pero como nos dijo el ingeniero de la región, el señor Mesías, ajá, nos dijo, ustedes no acumulen gente que trabaja, gente que nos va a dar totalmente nuevas ideas, ajá, que sumen. Nuevas ideas, que sumen ideas, gente que siempre estén con ustedes, que siempre desde la mano una idea, otra idea en reuniones, no acumulen gente, porque a veces mucha gente también no se logra y a veces hay Así es. Así es, Alidia, y me parece, o sea, no me parece increíble realmente. Yo creo que las mujeres y cualquier grupo de personas reunidas con un mismo objetivo pueden sacar adelante, pero me asombra la constancia y la fortaleza que tiene. Imagínense 20 mujeres haciendo ese tipo de proyectos, ¿qué harían el resto de mujeres? O sea, creo que somos una fuerza importante para el desarrollo de nuestro país, de nuestras regiones. Claro, y nuestro objetivo es, pues, llegar a la comercialización y exportar nuestro producto, ¿no? Derivados. Dentro de ellos tenemos también de la casquería sacamos también la cocoa. Anteriormente que se vende la cocoa Winter. Así es. No sé qué. Y sacamos el orgánico, muy buena. Y también la cascarita, o sea, el cacao prácticamente no se pierde nada. O sea, ustedes, ¿qué productos son los que básicamente su línea de producción está por el lado del café, correcto? Y por el lado del café, lado del chocolate, del cacao. Y también yo había arreglado unas cositas de artesanía también que estamos ahí metidas, pero lamentablemente no funcionó el. No sé qué pasa, mi máquina, de repente tendrá virus, ¿no? No hay problema. Mira, Lidia, no va a ser la primera oportunidad que tengamos para conversar. De hecho, te agradezco muchísimo que a pesar de las dificultades tecnológicas que a veces nos juegan una mala pasada, podamos conversar. Yo quería, Alidia, que nos compartas, todos los que te van a ver o te están viendo el día de hoy, cómo tomaron la pandemia, ¿no? Porque lamentablemente el aislamiento, el que cada uno esté en su casa, pues no te permitía seguir con tus proyectos adelante. ¿Cómo pudieron superar esa etapa tan dura? Bueno, tomamos en cuenta todo, pues no tanto con las familias, ¿no? Cada uno en su familia, en su casa, organizarse, cómo se debe tratar esta pandemia, no asustarse demasiado, porque eso también hacía daño, y llevar una vida normal, pero cuidándose, ¿no? Mayormente la mascarilla, la limpieza de las manos, también cuando se hemos reunido poquitas y también hemos tenido esas orientaciones, ¿no? Entre nosotras, también hemos invitado a las ingenieras y también nos han orientado, inclusive hemos tenido también capacitación de chocolate, cómo debemos mejorar todo, ¿no? Porque decimos, ya tengo mi buen chocolate, pero parece mentira, es como la casa, ¿no? Claro. Que tiene que estar ordenada todos los días y de repente tener los hijos y decirle, hijito, esto es esto es así, esto es así. Mañana le volvemos a repetir, aunque nos digan que somos carnales. Así es. La idea era cuidarnos todos. Alidia, te voy a pedir que me regales un par de minutos, que vamos a ir un pequeño corte en el programa, vamos a pasar una publicidad. ¿Ya? Y vamos a continuar porque quiero que me sigas contando y nos cuentes acerca del proceso, que nos cuentes cómo se hace un chocolate que veo para chocolate en taza. ¿Ya? Listo. Queridos amigos, nos vamos a una pequeña pausa.